Bueno, y siguen las discusiones en torno a lo que podría ser el nuevo órgano constituyente para un nuevo proceso ya de una nueva constitución. Amarillos por Chile puso sobre la mesa un documento en el que plantea un órgano 100% nombrado por el Congreso. Hoy día hay apertura a un órgano mixto. Bueno, de todo esto vamos a conversar con el integrante del Comité Político de Amarillos por Chile, el exdiputado Zarco Luksic. ¿Cómo está, Zarco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo, Zarco, reciben la acogida que tuvo el planteamiento que ustedes hacen 3 días atrás, considerando que es un grupo en formación y que tiene un diputado, pero generó toda esta discusión? Yo creo que eso tiene una génesis, tiene una historia. Nosotros desde febrero de este año, cuando nos constituimos en el Movimiento Amarillo por Chile, fuimos bastante, podríamos denominar, certero en cuanto a encontrar una serie de falencias y observaciones a lo que era el texto que estaba redactando la ex convención constituyente. Y a través de esta alerta amarilla y alerta roja, fuimos como previniendo y con esta alarma señalando las distintas falencias, como digo, y los distintos comentarios negativos respecto a lo que era dicha reacción. Por lo tanto, yo creo que nos ganamos una cierta legitimidad, no solamente con la ciudadanía, ya que el rechazo al cual nosotros optamos tuvo una alta votación, una alta mayoría, sobre el 60%, sino que también con los actores políticos que estuvieron por el apruebo, y también por los que estuvieron por el rechazo. Ahora, eso, Zarco, significa, claro, que nuestra opinión ha sido escuchada. Ahora sí, ahora ustedes plantean, hace 2 días ponen este documento con la propuesta de un órgano 100% designado por el Congreso, sin embargo hoy día ya se abren a una comisión, a un grupo mixto. ¿Qué están viendo en las negociaciones que los llevan también a abrirse a esa posibilidad? Bueno, nosotros nos encontramos que las negociaciones estaban bastante empantanadas, con dos posiciones divergentes, una de parte de la derecha, que establecía una propuesta de 50 miembros convencionales elegidos bajo un sistema similar a la elección del Senado, y por el otro lado, el oficialismo con una propuesta que llevaba a 100 convencionales elegidos, entre ellos 9 escaño reservado para pueblo indígena. Entonces, frente a esta divergencia, es que nosotros creímos necesario, cuestión que lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, la importancia de la incorporación en el debate y en la redacción de la nueva Constitución, no porque se nos haya ocurrido a nosotros, sino que es un gran clamor popular el que participen expertos que sepan de materias constitucionales, que sean capaces también de revisar la tradición, la rica tradición jurídica constitucional de Chile, ver también el derecho comparado y por qué no decirlo, también lo que ha sido positivo de lo que fue el texto de la convención. Entonces, frente a esa circunstancia, nosotros planteamos con mucha fuerza la incorporación de expertos en la convención que redactara la Constitución. Ahora bien, frente a posiciones tanto del Ejecutivo como también de la misma oposición que se estaban abriendo la posibilidad de que existieran estos expertos, pero también con la posibilidad de que hubiera convencionales elegidos, nosotros decimos, miren, nosotros queremos una buena y nueva Constitución para Chile. Y no la queremos para mucho tiempo más, la queremos para el próximo año. Y necesitamos un acuerdo. Por lo tanto, si el camino del acuerdo es la participación de los expertos al cual nosotros adherimos, expertos que van a ser designados por el Congreso Nacional, y además que se integren convencionales elegidos por sufragio universal directo, a nosotros nos parece una buena opción. Hay un dicho ahí que el ex senador, el ex diputado Camilo Scalona mencionaba en las mesas de negociación, y yo quiero hacerlo también mío, que además no es de Camilo ni tampoco mío, sino que es de Deng Xiaoping, que el gran transformador, el gran creador de la China actual, que decía, miren, da lo mismo el color que sea el gato, lo importante es que case ratones. Nosotros queremos eso en definitiva.
da lo mismo. Lo importante para nosotros es que haya expertos, eso sí, uh-huh. que haya expertos. Pero si también se puede complementar con el, a través de convencionales elegidos directamente, bienvenido. Lo importante es que Chile necesita luego una propuesta para poder ser trabajada, redactarla y someterla a un plebiscito ratificatorio. Sarko, ¿cuánto sentido le hace lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric que tenga un porcentaje, porque él no dice que sea un 100% electo, pero que hayan constituyentes electos es una garantía de estabilidad para el texto que se redacte? No, yo respeto mucho al presidente Gabriel Boric. Y la verdad que él tiene una opinión que puede tener asidero en la realidad. Quizás es bueno tener esta complementariedad de expertos también con convencional elegido. Nosotros lo que queremos en definitiva y mantenemos el que tenga, que esté integrado por expertos. Creemos que los ciudadanos quieren que sean expertos, quieren que sea gente que conozca, que sea capaz de estudiar derecho de otras constituciones comparadas. Y decir algo que es muy importante, Matilde, porque en algún momento como que se ha cuestionado la legitimidad democrática que lo integren los expertos designados por el Congreso Nacional. Yo quiero decirle, aquí tengo un listado de constituciones y países donde participan expertos y participan también el Congreso en su carácter de constituyente derivado. Mm. Prácticamente en las últimas constituciones en Europa, en España y también en Finlandia, pero también prácticamente todas las repúblicas exsocialistas que eran parte de la órbita soviética han utilizado el Congreso Nacional como el ente constituyente derivado y en este caso nuestra propuesta es que sea el Congreso el que designe a estos expertos y después de hecho el trabajo y si hay constituyente elegido que ambos puedan trabajar en la redacción de una buena constitución y se ha sometido a una suerte de sanción o ratificación del Congreso y posteriormente vaya a un plebiscito de salida. Sarko, finalmente, dado que el tiempo apremia también y más allá de lo que la gente tal vez no es su primera prioridad, pero es una prioridad que sigue latente, ¿cuándo debiera culminar este proceso? Este proceso no puede, o sea, la resolución o la propuesta en definitiva, Matilde, de manera muy corta y muy precisa, la comisión al cual yo participo en esta mesa de negociación ya consiguió una cuestión súper importante, que establecer 12 bases claro. que tienen que contemplar la Constitución. Y ahí está todo, están las grandes definiciones. Después un comité de admisibilidad. Y si nosotros somos capaces de proponerle a la ciudadanía en general, nosotros me refiero, perdón, el Congreso Nacional, porque estas son mesas que dirige el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Si esa mesa es capaz de hacer una propuesta a final de año, durante el mes que nos queda de diciembre, para llamar a que trabaje esta comisión en el mes de abril o el mes de mayo, con 5 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en septiembre deberíamos ya llamar un plebiscito, o en octubre, y ya en octubre del próximo año, es decir, en un año exacto, tendríamos una nueva constitución para los chilenos. Y sabiendo que no es de la urgencia más cotidiana, más inmediata, pero sabemos de que una buena constitución le da estabilidad y gobernabilidad a los gobiernos que vengan, sean de izquierda, de derecha o de centro. Eso es lo que queremos, que sea una constitución que dé garantía a los gobiernos que vengan y que sean elegidos por la ciudadanía, en definitiva, esos gobiernos. Así es. Sarko Luksic, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile en su calidad de ahí integrante del Comité Político de Amarillos por Chile. Que tenga una buena tarde y, bueno, seguimos atentos a este proceso. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde. Hasta luego.